Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido, nadie lo debe ver. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Aquí Alex Milán y bienvenidos a un nuevo episodio de Inside. Y bueno, espero que estén escuchando muy claramente la diferencia de audio en mi voz, ya que estamos estrenando microfonito nuevo. Bueno, si es estrenando, supongo que será nuevo. Pero nada, chicos, donde nos quedamos en el capítulo anterior. Eso fue algo redundante, pero bueno. Quedamos en esto de que tenemos que agarrar esta caja, llevarla por aquí. Si les soy sincero, me estoy acordando de el momento, porque tengo muchos días. Uy, ya comenzamos. Con los bajones de FPS. Ajá. Tengo muchos días sin jugar, porque en verdad estaba esperando que me llegara el micrófono, porque quería, o sea, ya he adelantado muchos videos y estoy así como no, ya voy a esperar a grabar con el micrófono, qué tal. Entonces bueno, aquí estamos, ya llegó mi hermoso micrófono, que lo amo, me encanta, lo adoro. Y entonces nada, a ver. Se supone que por aquí hay una caldera. Discúlpenme si me escuchan un poco como con la nariz tapada. Es que sí, tengo la nariz tapada. Y entonces, de hecho, voy a hacer así. No, a ver. No sé por qué me levanté así. No estoy enfermo ni nada, pero la tengo tapada. La única persona que se le tapa la nariz en verano. En la leche. Si no recuerdan, en esta parte, si vengo con el cubo lleno de fuego, se supone que estos tubos que están aquí arriba son, ¿cómo se llama? Vainas antiincendio, cosas antiincendio. Se me olvidó el nombre. Regaderas antiincendio, esa cosa. Entonces se me apagaría el cubo. Tampoco tengo... Ah, no, claro, lo tenemos que llenar de fuego porque al otro lado está un ducto donde necesita que lo pongamos... No me jodas, me cago en la puta. Ok, la publicidad de Freemaker, me cago en la puta. No sabía que eso iba a salir ahí. Tenemos que cerrar, buscar una forma de cerrar. Me cago en la leche. Tendría que hacerlo así, tipo, lo lanzo por arriba, lo agarro por aquí. ¡No! Pero tengo que agarrarlo, pero creo que eso es. Disculpen si estoy gritando mucho, que no sé cómo se esté grabando porque no me puedo escuchar a mí mismo. Y tampoco, y acuérdense que este tipo de micrófono, de hecho, que ya se los presenté mediante fotitos y ese tipo de cosas, captan mucho, muy bien el sonido. ¡Uah! No, por aquí. No. Me cago en la leche. Creo que así tiene que ser. Vamos a ver. Me molestó muchísimo eso de la publicidad de Filmmaker en el video. Mierda, ni que me patrocinaran los hijos de puta. Voy a ver cómo puedo quitar ese anuncio. Agárrala, agárrala. Otra vez. Eso es. Agárrala. Eso es. ¡Uf! Oye, fue más fácil de lo que pensé. ¡Ostras! Ya va, amigos, un momento. Ok. Disculpen, es que siempre se me olvida poner el temporizador y bueno. Después hago un video de una hora y no creo que sea la idea tampoco. Vale, ya estamos aquí. Y lanzamos. Me quito de ahí por si acaso. Y pasamos por aquí. Bien.
Fue muy fácil, la verdad. Solamente tenemos que utilizar la cabeza. A ver, seguimos siendo esta masa asquerosa de no sé qué, de personas. Esto me lo llevo yo. Mira, mira. Son dos vagones, vale. Somos una masa superpoderosa. A ver, ¿cómo es este negocio aquí? Nos estiramos hasta llegar aquí. Okay. A ver, a ver, a ver. Ya, déjame poner los carritos, los vagones estos. Exactamente donde está la marca del piso. Sería aquí, vale. Nos montamos otra vez y agarramos esto por aquí. Para atrás. Para adelante. Para atrás. Y para adelante. Vale. Somos una masa muy desastrosa. Vale. Nos montamos por aquí. La verdad que cada vez me produce más curiosidad el final de este juego. No es que lo quiera terminar, pero quiero saber qué coño pasa en este mundo y por qué ahora somos una masa asquerosa. Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Ya lo vi ahí arriba. Vale, fuego. No llega, me cago en la puta. Supongo que habrá una forma de activarlo, ¿no? Se supone que, me imagino que la idea es activar la bomba, o sea, la cosa esta que sube, y lanzarla, y luego que el otro camino, o sea, el resto del camino lo haga el impulso que la bomba hace, pero ¿cómo la activo? A ver. ¿Será que ellos me la activan? No sé, no creo, no tienen muy buena pinta de ser amigos míos. Ah, mira, sí. ¡Ostras! ¡Hombre! ¡No! Me cago en la puta. Actívamela ahí, brodercito, por favor. Gracias, compi. Corre, 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 corre. ¡No! Pero es que tarda mucho en... Ah, mira, sí, lo logré. Tarda mucho en que... En comenzar a correr. ¡Ey! Dame eso. ¡Dámelo, dámelo! No, ya veo cuál es la trampa. Me quieren llevar al círculo para capturarme. Pues no. No será tan fácil, cabrones. No puedo saltar, no soy... Cago en la leche, dámela, dámela, eso es mío. Ay, lo tengo. No, 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 dámela, dámela, dámelo. Yo sabía, yo sabía, yo sabía, yo sabía. No, me cago en la puta. Oh. Oh. Vamos a ver, esto tiene que abrirse por algún lado. Mira, aquí está. Y agarramos esta reja. Y me la llevo. Vale. Ok.
Ah, vale, por aquí. ¿Será que investigamos? Pero es que tardé mucho en subir. Vamos a investigar un poquito. No tenemos nada más que hacer. Want you to know. Pues no hay mucha cosa que agarrar. A ver. Vamos a subir ya, chicos. Se acabó. Todavía sigo teniendo muchas incógnitas y eso me molesta mucho cuando no te van dando ni piezas para que tú vayas armándote una teoría, pero es que no hay ninguna. O sea, somos un niño que estaba persiguiendo, que estaba escapando en un bosque de unos violadores y de unos perros. Luego hay zombies que podemos controlar con un casco y gente que vive en el agua y ahora somos una masa. O sea, que nada tiene sentido, nada, nada. Nada, no hay nada que... No hay nada que tú digas, ah, bueno, esto tiene que tener relación con esto, que tal, que ping, que pong. Y eso me molesta. Tanto en series como en juegos. Vale. Pues fíjate que no me dolió. Mira, llegamos al mar. Así tipo Attack on Titans. ¿Aló? Eso no me pudo haber matado. Hola. No me muevo. Hello. It's me you looking for. ¿Aló? En serio, estoy oprimiendo todos los botones otra vez y no pasa nada. Bueno, nada, chicos, nos quedamos aquí. A ver. Ni cinemática ni nada, pues. La cámara se está alejando. ¿Qué? Pero vamos a ver, pero vamos a ver. Ese es el final del juego. Me disculparán a todos los que les gustó este juego, pero esto es una mierda. Esto es una mierda. No tiene sentido alguno. No te dan una historia como tal. Te transformas en una masa. Sales corriendo, destrozando todo a tu paso. Caes por un acantilado y hasta ahí llegas. Eso no me parece a mí un final para un juego, a menos que tenga una continuación. Si alguien sabe si van a sacar Inside 2, ok, me callo. Pero terminar un juego así, eso no tiene sentido. No, 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 no. No sé, chicos, no sé. Creo que es el primer juego que estoy subiendo al canal que para mí tiene un final decepcionante. Ni siquiera Half-Life 2, episodio 2. Que para quienes no lo han visto, no les voy a hacer el spoiler. Pero ese final es decepcionante en un sentido muy trágico. Pero este final es más decepcionante en todos los sentidos. Pero bueno, nada, chicos. Si este es el final, pues bueno, nada. Gracias por el apoyo, gracias por ver la serie. Si les gusta, bombardéenme de likes. Aunque yo particularmente no le daría un like a este juego. Pero nada, me divertí bastante. Y espero que lo hayan disfrutado ustedes también. Ya saben, pásense por la descripción. Están mis redes sociales, está mi música. Denles amor. Y nada, si les gusta, bombardéenme de likes. Y nos veremos en el próximo episodio. Déjenme ver si me puedo mover. Todavía nada. ¿No? ¿No? ¿El juego terminó? Bueno, desvanecemos en negro y se acabó.